¿Ya? Ya. ¡Amiga! ¿Te gustan? Sí. Tú no le tienes miedo al color, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y sabes que no parece ropa de maternidad? Es que esa es la idea, que no parezca. Se ve súper casual. Hola, hola, hola. Ahí será. Hola, buena. Leo, ¿qué haces aquí? Vine por ti. Por mí. Mira, es que después de lo que pasó... Yo sé que después de lo que pasó necesitas un tiempo para pensar, quieres tu espacio, pero aún así no quiero que estés solo en la calle. No quiero que te expongas. Güerita. ¿Mm? Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Adiós. Adiós, Isela. Gracias, güera. ¿Sabes qué pasa? No es que yo no confíe en ti. ¿Mm? El problema es que me haces dudar. ¿Por qué? Me haces cuestionarme muchas cosas. Porque, bueno, si Cassandra... Claro, te estaba tratando de provocar, nos estaba tratando de provocar y mencionó que se habían acostado tal, que es lo que siempre hace aparte. Y tú no lo aceptaste, ¿no? Oh. Pero tampoco lo negaste. Bueno, te quedaste callado. Déjame explicarte ahora por qué, ¿no? Mira, si le contestaba a Cassandra, era darle lugar, era darle importancia a lo que estaba diciendo. Y es una mujer conflictiva, es una mujer que todo lo hace parecer real, que todo lo enreda. Entonces no me quedé callado porque simplemente no le quiero dar importancia a esa mujer. No me interesa. Ya, hay que dejar de hablar de Cassandra. Todo el tiempo es Cassandra, Cassandra. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos de pensar y de hablar de ella? Y mejor pensamos en nosotros. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a cenar a donde tú quieras? Algo rico. Y después te llevo a la casa. Bueno. Acepto, pero solo si me llevas a cenar churros con chocolate. Tengo antojo. ¿Tienes antojo? Pues eso, claro que sí, churros y chocolate. Sí, adelante. Churros y chocolate. Con permiso, Morena. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Qué tal? Solo vine a avisarle que ya está el resultado de la auditoría. Ay, qué bueno. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Efectivamente, hay un desfalco. Lo sabía. Además que el problema es que el desfalco está justamente en el área a su cargo. ¿Cómo? Lo que quiero decir es que usted aparece como la única responsable de la situación económica actual de Sirenio Moda. ¿Qué? ¿Entonces está seguro que escapó? Pues sí, esto echa por tierra cualquier defensa. Muchas gracias por avisarme. Hasta luego. Ojalá el perro me deje viuda. Ay, sería maravilloso. Pero eso es ilógico, licenciado. Morena es una mujer honesta. Es incapaz de robarse un centavo. No. Es ridículo lo que usted me está diciendo. ¿De dónde sacó eso? Ya estuve revisando todo minuciosamente. Los datos de ingresos y egresos de la empresa. La única información alterada está en el centro de costos que está a su cargo. Eso es imposible. No puede ser. Hay muchos gastos. Grandes cantidades por la compra de máquinas de coser, telas, cortadoras. Muchos implementos que ni siquiera ingresaron a la empresa. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Si yo misma soy la que cotejo esos pagos y todo lo que compramos, todos los productos, todo el material que se compra en esta empresa, lo estamos utilizando. ¿De qué me habla? Licenciado, Morena es una mujer íntegra. Es obvio que alguien la quiere perjudicar. Bueno, está más que claro que alguien me quiere perjudicar y está más que claro quién es. Obvio. Hay algo peor. Encontramos transferencias a una cuenta bancaria que está a su nombre. Es que no se da cuenta, licenciado. ¿No se da cuenta de verdad que todo esto está armado? Yo estoy pensando lo mismo, créame. Pues sí, es que eso es. Pero tengo que cumplir con mi trabajo. Tengo que entregar un reporte de todo esto a la dirección general de la empresa. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! O sea que aparte usted le va a entregar pruebas de mi supuesta culpabilidad al cómplice del tipo que me está poniendo esta trampa. Morena, créame que lo lamento. No puedo alterar el procedimiento. No
Está bien, licenciado. Usted siga con su procedimiento y yo seguiré con el mío. ¿Te parece? Puede ser que no se encuentre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por ese desgraciado delincuente. No, Morena, tú te quedas aquí. ¡Me va a meter a la cárcel, Leo, por Dios! Yo sé perfectamente quién es Ramiro. Lo conozco. Estuve con él en la cárcel. Quiero que te quedes aquí, porque no quiero que te expongas. Para eso estoy yo. Para protegerte. Para cuidarte. ¿Entendiste? Quiero que ahorita mismo me arreglen todas las ruletas para que nadie más gane un peso en este casino. Estamos perdiendo dinero al estúpido. Sí, señor. ¡Pero ya! Sí, señor. No es posible. ¿No te dije que te largue? Feliz. Traicionero. Perro. ¿En qué momento se inmiscuyó el delincuente ese en esta empresa? ¿En qué momento? En el momento que Aldo lo contrató para perjudicarme. Son iguales, unos delincuentes, son unos desgraciados. Perdón que hable así de tu papá, pero es la verdad, Morena. Tienes toda la razón, es cierto. No sabes lo que me duele pensar que ese hombre es mi padre. Me imagino que debe ser horrible, pero va a pasar. Este dolor va a pasar. ¿Y yo mientras qué? ¿Me voy a ir a la cárcel por fraude? No, yo no voy a permitir que pises la cárcel. Yo me voy a encargar de aclarar todo. ¡No! Yo no quiero que te le enfrentes a Ramiro, por Dios. Entiende algo, Morena. Yo por ti doy la vida. Todo, me enfrento a lo que sea. Sí. ¿Y no estás pensando en tu hijo? ¿No estás pensando en que tu hijo te necesita bien? ¿Y no te puedes poner en riesgo? ¿Eso qué significa? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Sí, confío en ti. Yo ya no voy a dejar que más mentiras nos separen.